Buenos días a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 para la consola PlayStation 2, Nintendo Wii, la GameCube, PC, bueno, para todas las consolas, ¿no? Salió para un montón de consolas. Incluso está para celular. Sí, increíblemente está para celular. Oh, cierto. Bueno, lamentablemente yo tengo una mala noticia. Me he equivocado realmente porque la estrategia de llevar dos pistolas no rinde mucho. Y a mi parecer, la que más me gusta es la pistola normal, porque, en fin, yo no gasto muchas pistolas. Yo no gasto muchas balas. Soy de gastar pocas balas y soy de hacer mucho daño con pocas armas. Así que lo que voy a hacer... Ah, por cierto, el huevo dorado me rinde más venderlo. Sí. Así que voy a vender... Así es, amigos. Voy a vender la castigadora. ¡Pom, pom, pom! Fries. Bueno, adiós, castigadora. Nos veremos en el otro mundo. ¿Saben por qué? Aparte porque me estoy quedando sin espacio. Uy, ¿qué le pasó al joystick? ¡Maletín G de gigante! ¡Mapa del tesoro! Se trata de un mapa que muestra los tesoros más valiosos escondidos en el castillo. Bien. Aunque no lo voy a usar, lo compro igual. Y me voy a comprar el rifle. Porque al menos necesito un arma que utilice cada munición, ¿entienden? Creo que me entra ahí, ¿no? El rifle. Acá. Me entra. Oh, me entra perfecto. Y acá entra la pistola. Sí, entra la pistola. Perfecto, entra en la pistola. Ahí en donde está... Es más, ahí me podría entrar la Red 9 sin problema, ¿no? Y la gente dice... ¡Oh, la Red 9! ¡Lo ves! ¡Es el destino, el destino! Tenía que decirte que compres la Red 9. Bien. Y me queda todo este espacio. Probablemente todo esto lo vas a usar. Igual que la cosa esta. Perfecto. Thank you. Cierto, vamos a mejorar el coso. El rifle semiautomático. Y listo. Ah, y la TPM. También la TPM. Bueno, y ahí estamos. Y vamos nomás. Ah, cierto, y ahora tengo más espacio. Genial. Sí, estuve. Por cierto, esta es la prueba de este video número 6. ¡No! Maldito. Maldita serpiente. Invulnerable. Muere junto a ese. ¡Qué demonios! Vení para acá. Vení para acá, serpiente del orto. Vengole, ñóngole. ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? ¿Qué te quieres hacer el vivo, eh? Pero... ¡Ahí está! Voy a hacernos un efecto medio raro. Y me lo voy a comer ahora porque... de nada decir, me repone muy poco el huevo. ¡Oh, putas! No. Pesetas, 5000 pesetas. ¿Y me olvidé de algo? No, bueno. Sigamos adelante. Pam, 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 pam. Oh, cierto, me estoy olvidando de Ashley. Por cierto, lo que les iba a comentar es que esta es la prueba número no sé cuánto de este video, del video número 7. Estuve intentándolo muchas veces porque me matan y es horrible que me maten. Porque en esta parte, ahora no. Oh, el castillo de Bowser de Super Mario Bros. Y ahí aparece Mario. No me sale la musiquita. ¡Úngale! ¡Úngale! Bien, carga rápido. Perfecto. Bueno, entre los dos rifles, a mi parecer, el que hace más daño es el otro, obviamente. Y el que más me gusta es este, porque tiene una cadencia de disparo de la sanflauta. Prácticamente es como una escopeta, podría ser, o mejor que una escopeta. O sea, en cadencia de disparo me refiero. No, ahí está. Ah, che, ¿qué onda? Están tirando piedras de fuego para matarme a mí, nada más. Qué ganas, ¿no? De matarme. Piri, 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 piri. ¡Oh! Bien, ya me está olvidando esto. Un cañón enorme, comprobar. Apuesto que esto le haría bastante daño a aquel portón. Tiene que haber un mecanismo en alguna parte para levantar esto. León, ¿de qué portón estás hablando? ¿Estás drogado o qué te pasa? ¿De qué portón estás hablando, León? Nadie lo sabía, pero hay una espinela ahí adentro. Vos metés la mano. En realidad le tenés que pedir a Ashley que meta la mano.
Y acá hay un excelente truco. Vos dejás a Ashley acá. Acá arriba. Vos la dejás acá. Y ahora vienen un montón de tipos malos. Así es, tipos malos. Vean esto. A ver, me voy a acomodar la cámara. Ahí está, ahí está. ¿Qué hacen estos tipos acá? ¿Qué diablos hacen estos tipos acá? ¡Fuera de aquí! Uy, los mandé a volar a los dos. Bien. ¿Qué están haciendo ustedes acá, malditos? ¡Murieron a la par! ¡Genial! Ah, bueno, la parte que se me va a complicar mucho es la que viene más adelante. Vean el emblema ahí arriba. Con el símbolo de los iluminados. Los iluminados. La parte que se me va a complicar es la que va a venir pronto. Y la que odio. Vean la luna. Ah, oh, Leon es un hombre lobo. Se va a transformar. No, Leon, no lo hagas. Decía Ashley. Hola. Rodilla de bronce. Otra vez, listo. Perfecto, 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 perfecto. Perfectópolis, perfectópolis, excelentópolis. De acá le puedo dar a este. A ver. École, cuá. La llamamos a Ashley. Dejamos que espere. La volvemos a llamar. Listo. Uno, dos. Muy bien. ¡Oh, es un cofre! ¡Oh, es una plantita amarilla! Vamos a combinarlas. Pim, 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 pirim. Perfecto. Tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Y por cierto, más adelante voy a encontrar un lanzacohete. Una bazooka. Lanzacohete RPG 4, como se le llame. Que lo voy a utilizar para matar al verdugo. Porque el verdugo es uno de los... es uno de los jefes más molestos del juego. Diría yo que uno de los más molestos. A ver si llego a darle al tipo. Ahí está. ¡Oh, mi trasero! Dijo. Encima hacen un lobo. ¡Demonios! ¿Por qué no viene Ashley? ¡Me ayuda! ¡Oh! ¡Demonios blancos! ¡Demonios y corbatas! ¡Ah! Vamos, cañón, sube. Aparte, ¿por qué estaba colocado así? Parecía todo como a propósito, ¿no? ¡Disparen! Joder. Qué agresividad. Esto ya no sirve para nada. Uy, salió volando un fueguito por ahí. ¡Vamos allí! Follow me. A ver, acá hay una espinela. Está dentro del... Está... Hay que matar al buhonero para encontrar la espinela. Aquí está. Y bueno, nada. El buhonero acá no nos van a dar nada. Así que no tiene nada nuevo. Así que seguimos adelante. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. You must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. No, nunca estudié de suerte, Leon. Nunca, ni desde que empezaste en la comisaría estudié de suerte. ¡Oh, una espada de platino! ¿Esto es Minecraft o qué? No, espada de diamante falta. Es verdad, no está el platino en Minecraft. ¡Tin, tin, tin! Me escuchaban los de Microsoft, porque ya los de Mojang ya no trabajan en Minecraft. Oh, ese niño, ese muchacho tiene mucha razón. Hay que hacer el nuevo mineral, va a ser... ¡Ey, abajo, abajo! El nuevo mineral va a ser el platino. ¡Oh, la ropa también! Les afecta. ¡Oh, genial! Alto rango que tengo con el cuchillo. Atácame, atácame, atácame si puedes. Atácame, bueno, te ataco yo. ¿Qué demonios? ¡Oh, suflex! ¡Oh, genial! Le rompí la cabeza. Téngate, téngate, túngate, tángate. Téngate. ¡Oh, y te corté la espalda! ¡Discúlpame! No sé por qué lo hice. Fue mi instinto asesino lo que me obligó a hacerlo. Yo solo duermo con Canon, porque Canon es mi colchón. Hay una espada de oro en la placa de platino. Coger espada. No te la cojas, Leon.
¡Ay, Tulio! ¡Eres un maleducado! ¡Coger significa agarrar! ¡Para ti, todo significa sexo! Mierda. ¿Qué me mira? Wait. ¿Qué diablos me mira? ¡Oh, Shadows! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! Ahí está, cáiganse. ¡Oh, demonios blancos, demonios! ¡Demonios blancos, demonios blancos! ¡Demonios blancos! ¡What up! Joder. ¿Saben qué? Ay, 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 no, me da igual. El primero que se levante, le podría cuchillar el que tengo aquí. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pata! Bien, Tulio, bien. Otra vez patada. Upa, se calentó este de acá. ¡Casi! ¡Casi me da este! Oh shit. ¿Dónde te la vas a llevar? Boludo. ¡Resiste, Ashley! I'm coming for you. Ah, ¿qué mierda te pasa, vos? Oh. Siempre te la andas llevando. Estar en mi posición. Lo dije, estaban en mi posición. ¡Oh, lo maté! Bien, Ashley, no sé, lo mataste vos, Ashley. Muy bien, te felicito. 100.000 puntos para Ashley. Un aplauso, por favor, un aplauso. Comenten, un aplauso para Ashley porque mató a ese pelado que me está hinchando las pelotas. Y vamos a utilizar un poco las balas estas porque más adelante voy a encontrar un montón. Muere, muere, muere. Vamos a verle la cara a nuestro enemigo apestoso. Me siento apestoso. ¡Oh! ¡Oh, soy un bicho feo! ¡Oh! Por eso me compré el rifle. Es extremadamente bueno para los bichos estos que les salen en la cabeza. Extremadamente bueno es. Oh, colocar una espada de oro. ¡Ay! ¡Esto me recuerda al Minecraft! Uy, no. No mostré la animación cuando se abrió el coso. ¡No! Y otra vez dislike, cosas así. Popapi, pru, papá, popapi, pru, papá. Bueno, sobre el tema de la castigadora, la hubiese usado más. Pero, como dije, como no soy de gastar muchas balas, no me acostumbro. Y, pues eso, no, nada. No me acostumbro a usar muchas balas y así terminó la cosa. La terminé vendiendo porque incluso la mejoré, eso fue una pérdida de tiempo, la verdad. De dinero, quiero decir. Pero bueno, la verdad es que la uso solamente en ocasiones cuando me vienen así, de a mucho. Pero como todo el tiempo uso la TPM, pateo, cosas así. La TMP, Tulio, la TMP. TPM significa, ya saben, tu puta madre. Y TMP, tu mierda preferida, tu arma... Tu arma preferida. Ahí está la M. Bueno, vamos adelante. No hay más nada acá. Cosito allá, cosito acá, la cosa acá. Ah, Ashley, bueno. Que se queda quieta ahí. Y no hay más nada, Ashley. No hay más nada. No. Me dice con los ojos. No, Leon, no hay más nada. Oh, aquí hay una escena. Por cierto, acá hay 25 espinelas. Estoy ahí arriba. Trrr. Ah, no. Acá no hay nada. Nunca me revisé, por cierto. Leon. Lewis, I've got something for you guys. What? Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Tú no te me escapas, Luis. Será tú vas a bailar. Lo voy a hacer bailar. Oh, Dios mío. Está cerrada. ¿Cómo? ¿Qué demonios? Ashley, tengo una idea. Tú, quédate aquí, a ver. Ahí está. Bien, tú quédate aquí, Ashley. Quédate acá, vigilando la puerta que nadie la abra. Y yo voy a buscar la llave. A ver.
¡Pum, vale! ¡Oh, un enemigo! Tin tirin tin tirin tin tin tirin. No, ¿qué es esto, tío? Tin tirin tin tirin tin tin tirin. Ahora me vienen todos. Tengo que ir rápido. Mátalo. Hola. Estoy aquí. Wow. Oh. Demonios. Detrás de ti. Imbécil. Morir es vivir. Morir es vivir. Acá hay dos. Y me abrieron la puerta por allá. Se supone que hay alguien más. ¡Epa! ¿Dónde vamos todos? ¡Oh! Tiro en la cabeza. ¡Oh! Este está en el suelo. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! Cuando los tengo en el suelo me encanta disparar en la cabeza. Es un blanco muy fácil. ¿Dónde van a salir? ¿Por acá? ¿O por ahí? ¿Por ahí? Ah, por ahí. ¡Oh! Ese debe ser el que le pegué tantas balas. Vamos. Que empieces a rezar. Oh, le hicieron a la par. Es que son amiguitos. ¡Pum! Son amiguitos y le hicieron a la par. Porque son amiguitos. Son amiguis. No somos amiguis. Ya somos amiguis. Muéstrame la cara. ¡Pau! ¡Oh, no! ¡No explotó! ¿Por qué no explotó? Ahora sí. Explota. ¡Ole! ¡Oh! ¿Qué no explota? ¿Por qué? Retiro lo dicho. Ha explotado. ¿Y tú qué me miras? Feo. Tipo feo. Te hiciste tatuajes solamente para que las mujeres te miren. Esos tatuajes son falsos. ¡Oh, Dios! Ahora me doy cuenta porque son falsos. Bueno, como dije... Ah, sí, le hice triste en la cabeza. Porque soy feliz. A ver. A ver, papam. ¿Qué hay acá? Putas. ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡Más putas! 2500 putas. ¡Oh! Munición de pistola. ¿Qué demonios? ¡Nos atacan! ¿Hola? ¡Oh, Dios! A ver. ¿Me está apuntando? ¡No! ¡Uy! Casi me... ¡Apuntame! Este creo que no... Que no me va a... ¡Téngale! Que no se va a caer. ¡Uy! Lo mandé a la mierda. ¿Se cayó? ¡Uy! ¡Se cayó y me tiró un tesoro! ¡Oh! Enemigos. Ustedes dirán... Tulio, ahora la castigadora te vendría bien. ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no soy tan valioso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Que me ataque tan rápido! ¡Ay! Oh. Oh, por esta misma mierda. Por esta misma mierda. No sé qué mierda le pasa al juego. Que se comporta como si estuviera jugando en profesional. No sé qué mierda le pasa al juego. ¡Ay, Dios mío! No sé. No sé qué le pasa al juego. A ver, acérquense un poco más. ¿Habré matado a uno de los que estaban dentro? A ver. Hola. Acá hay cuatro, así que... ¡Pum, vale! ¡Ey! ¡Pum, vale! Tú no te me escapas de nada. ¡Pum, vale! Joder, incluso dando una patada de frente le hice daño al de atrás. Genial. A este le salía algo en la cabeza, ¿no? A ver, ¿cómo solucionamos este problema? Patada, muy bien. Ahora el de acá de la derecha se me tiene encima. ¡Ey! Te voy a hacer un suplex, ¿sabes? ¡Ey, no! ¿Te quieres un suplex? Joder, 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 joder. ¡Epa! Están todos juntos. ¿Saben lo que significa? Pim, 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 pim. ¡Pah! ¡Woo! Me salió el bicho. Pero me sirvió, hice un triple headshot. Oh, genial, eso va, eso es de otro nivel. Che, qué pena que me mataron, qué raro. Porque no, en serio, o sea, cuando vos le atacás a través del escudo,
con el cuchillo así incluso le hace daño. Le hace daño y los pone bobos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh! ¿Dónde vas? Se cayó el tipo. Pobre. ¿No murió? ¡No murió! ¡Pobrecito! Ahí terminé con su sufrimiento. Bueno, a ver cómo va esta parte. Porque en realidad sí se puede hacer. Por ejemplo, se puede hacer así. Usando la puerta. Ahí está, me viene uno. El señor viene. No sé cómo es que se buguea a través de la puerta. Y así una y otra y otra y otra. Una y otra. ¡Ope! Ahí está, te estoy rompiendo el escudito. Te estoy rompiendo el escudito. Ahí está, escudo fuera. Y ahora, patada. ¿O no? ¿Estás tocando la puerta? ¡No hay nadie! ¡No hay dulces! Me encanta tu disfraz. ¡Ole! Che, vos ya está. Ya no tenés escudo, así que. Listo, fuera el escudo. Listo. No es, no eran ultra, mega, hiper, super, duper difícil, ¿no? Pero. Sí, lo que sí son molestos, porque. Antes me mataron. No sé cómo. No sé cómo diablo me mató. Porque. Como que me pegó dos veces, pero muy rápido. Y encima yo, como estaba en la escalera esta. Esta escalerita acá. O sea, acá. Es como que hice así, me chocó y después hice así, me ralenticé todo y bueno. Y me hizo pija. Me hizo. No pija, me hizo chota. Turu tu turu tu turu turu tu turu tu turu tu turu tu turu tu turu. Oh. Turu tu turu tu turu. Era re molesto. Era re molesto el tipo. A ver si yo hago así. Oh, genial. O sea, si me pongo así, hago así. Y ahí lo tengo. No. A ver, ahí. Y hago así y listo. Oh, es una llave. Llave de la entrada del castillo. Los maté a todos bien. Oh, se hicieron trizas. ¡Pómbale! ¿Qué es esto? Más putas, muchas putas. Digo, pesetas. Pesetas. Muchas pesetas. Que eso es como oro, pero bueno, son pesetas. Ashley, te has quedado aquí. Muy buena niña. Ahora ayúdame a abrir la puerta. Pon la llave que yo no sé abrir puertas. Oh, no. Demonios. What? ¿Escuchaste eso? No. Bien. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my. We've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or, Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. We found a cure. Vamos a encontrar una cura. Obvio que vamos a encontrar una cura. La cura está 25 capítulos más adelante. A ver, ¿qué diablos es esa cosa? Está brillando más que así. ¡Agárralo, agárralo! Ahí está. Estúpida, ¿por qué no la agarraste? Y después la gente dice, ¡oh, Tulio, ¿por qué maltrata tanto a Ashley? Oh, Dios mío, qué demonios blancos, qué demonios negros, qué demonios y corbatas. Oh, yo usaba un corbatín cuando iba a la primaria. Oh, qué bonita época. Y nunca, va, después en la secundaria tenía que usar corbata. Pero creo que lo usé una vez y nada más. El primer año y después usé remera todo el tiempo. Comprobar. Bonita decoración, pero le falta estilo. Pero le faltan más alienígenas. No puedo dejar a Ashley atrás. Bueno, esta puerta está cerrada, así que pipi, 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 pipi. Hola. ¿Saben qué, amigos? Vamos a dejarlo hasta acá.
Tulio, ¿cómo puede ser? ¡No! ¡Videos largos forever! No, vamos a dejarlo hasta acá. Sí. Vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos hasta la próxima. ¿Por qué? Porque voy a grabar ahora. No se preocupen, grabo otra partida rápido. Pero sí, vamos a dejarlo hasta acá porque no quiero... Miren, Ashley también está preocupada. Dice, el video se extiende mucho. La gente no lo verá tanto tiempo. Eso me preocupa. Eso me preocupa. Bueno, sí, porque si no se me jode la grabación y todo eso. Y ahora más adelante va a venir la cosa más difícil de toda. Una de las escenas más difíciles de todas. Una de las partes más difíciles de Resident Evil 4. Una de las más difíciles de todas. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pásenla bien. Bla 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 bla. ¡Es un fus, un fus! ¡Line! ¡Ay, ay, ay! Lewis. Leon. I've got something for you guys. I know you're a care. You've been coughing up blood, right? Blood. Blood, right? Blood. 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 Yes. And you. Yeah. You stay here with Lily. He is better with the ladies. Why are you here? You. Oh, shit. Me siento apestoso. ¡Oh! Who are you? Me llamo Ramón, the eighth capitalist of the Magnificent Absent Architecture. I've been acted when they're pro just power from the great Lord Mr. Scott. Thanks, bro. If you care for your own will and simply, or Mr. Scott, you can die and simply never. Blood. Wow, no te olvides. Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta. Y si quieres ver más videos, suscríbete. Subo videos casi todo el tiempo. Nos vemos hasta otra y cuídense mucho.